Queden poc més de 48 hores per a la gran final de la Copa del Rei. El València Club de Futbol es mesurarà este dissabte al Futbol Club Barcelona en un partit on la plantilla Che cercarà la victòria, però no ho faran sols. Més de 20.000 valencianistes donaran suport als de Mestalla en el Benito Millamarín i és que sembla que els més de 600 quilòmetres de distància a Sevilla no frenaran a l'afició taronja. La verdad es que hay una expectación tremenda. Yo creo que el hecho de que sea el aniversario del Valencia Club de Fútbol y tener la oportunidad de disputar una final, como es la final de Copa, pues yo creo que eso al final la gente es lo que más le está atrayendo. El desplazamiento masivo no será només desde Valencia. AENA ya ha confirmado que Sevilla espera la arribada de 150 vols en la jornada del partido. Un clar indicador del alt seguiment que té el torneig de futbol més antic d'Espanya. Y la verdad es que ha habido una demanda muy alta. Nosotros tenemos programado un tren de 298 plazas, un tren fletado a Renfe, y actualmente tenemos 6 autocares ya completos. La gente, en cuanto salieron las entradas, se lanzó a comprar plazas y ya te digo, a día de hoy lo que queda es algo muy residual ya. I encara que de moment no es disposen de dades oficials, és molt probable que Sevilla penge molt pronte el cartell de complet. Las pernoctaciones están siendo difíciles, que los precios están muy, muy altos y bueno, por eso nuestra opción ha sido la programación de ida y vuelta en el día. Pero la festa no solamente es viure a Sevilla, es que la ciutat de València està volcada en la final. El Club Taronja ja ha anunciat la creació d'una fan zone per a seguir el partit, mentre el consistori instal·larà una pantalla gegant en la plaça de l'Ajuntament. A més, 7 Tele València no faltarà d'esta cita esportiva amb una programació especial. Hay que vivirla aquí, con vosotros, como una familia apasionante. Vamos a hacer un despliegue de medios espectacular con vuestro cariño, vamos a trabajar mucho, vamos a hacer todo lo posible para ya en la primera parte ir ganando 1-0. La afición, la ilusión y nosotros y vosotros, una familia. Y luego ya el equipo que corra, que pelee, que este Barça tampoco es nada del otro mundo. Fe, confianza y vuelta ilusión son las palabras que Insa dedica a la afición valencianista. Serà este dissabte a les 9 de la nit, quan el València tractarà de repassar-li el títol de campió al Barcelona i convertir-se així en el nou líder de la competició.